y a los chavales que dan el coñazo con la pelotita, mándalos todos a tomar un poquito de viento. Yo soy Mitch Buchanan y vengo desde Alabama. ¿De quién y ya, Shufra? Si tú te llamas Waldo y vienes de los pisos de barriada. Yo soy el Herman, el coqueto de los vigilantes. Cuerpo atlético, fibrado, sin vello porque me hago la cera y me cuido la piel con gel pH y me pongo crema para gustarle más a las nenas. En fin, el metrosexual de la pandillita. ¿Metrosexual? Tú lo que eres medio mariquita. Yo soy el Iván. Y hace la ronda por la orilla. ¿Te quiere ya, Shufla? Tú haces la ronda por la orilla para la primera María que habrá el tupperware, mangale un trozo de tortilla. Y de esta forma se presentan aquí estos tres tíos con tanta jeta. Los Baigo, misión en la caleta. Nos encontramos en el fondo central de los Baigos, una tarde de cualquiera. ¡Dani, vamos! ¿Yo qué? ¡Yo me voy ahora! ¡Qué suerte, hijo! Pues yo voy a entrar a currar ahora mismo, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué fría estaba el agua! Justito en el momento cuando me estaba jabonando, se apagó el termo del tirón y he pasado más frío que mostró hoy en su primera comunión. ¿Qué? ¿Tú libras? ¡No! ¡Yo virgo! ¡Que no, carajote! ¡Que si tú libras hoy! ¡Yo libre! ¡Hijo, Yo de guardia para variar. ¡Aro! ¡Si tú eres más tonto que ese chaval! ¿De quién? ¡El del turrón el almendro! ¡Que siempre le tocan todas las guardias por Navidad! ¡Vuelve! ¡A casa vuelve! ¡Por Navidad! Que salía este año con las fiestecitas, que si carnaval, que si navidad, que si erizá, que si pechiñá, que si salmombá, que si cotillón. ¡Corre, Hugo! ¿A que no sabe dónde iba yo este año de cotillón, chaval? ¿A dónde? ¡Al ensayo, general! Se han colado en mi casa los tres reyes magos para poner los regalos vestidos de piconero. ¡Qué hambre, eh! Ya me está haciendo a mí la barriga. Ya ve que me he puesto mi parienta, ¿no? Vamos a ver. ¡Opa, la zapatilla! ¡Del millonario! ¡Bocadillo de chorizo! ¡Otro de mortadela con la aceituna! ¡Y un yabucaduca que está para pegar cartel, eh! ¡No veas, picha! ¡Te va a poner como el chico! ¡Y a ti! ¿A mí? ¿Y a ti? ¿Qué te ha puesto tu mujer? ¿A mí? ¡Vamos a mirar! ¡Digo! ¡Un bocadillo de paté de gamba con salsa rosa y roquefort! ¡Otro de pavo relleno!
avisan de la central que hay una misión en la caleta. Evento, la barbacoa del trofeo. Ahí, que todo el mundo a trabajar y dentro de un cuarto de hora nos vemos allí, ¿eh? La parodia de esto. Menos mal que haya dicho un cuarto de hora. Verás tú cuando llegue aquí la que yo me voy a liar a esta gente. ¡Chiquillo, ¿dónde habéis metido? ¿Qué quieres, de muy largo el camino? ¿Qué está hablando, chaval? Si nada más que tenía que dar la vuelta por detrás. Y además tenés que aguantar a la gente, que viene un montón de pesa. ¿Pero tú has visto cómo vienen? Carga hasta la tranca. Que de en medio a la playa parece que están haciendo una mudanza. ¡Míralo! ¡Míralo! Si traen el sillón, la silla, la estantería, el mueble va. ¡Olé! Si esto en vez de la caleta parece una posición de frijoles. Y después la gente peleándose por nada. ¿Y la barbacoa? ¿Quién la traerá? ¿Con quién la va a traer? El mismo de siempre, George Milán. La barbacoa, la barbacoa. Familia, que si el niño, el perro, el gato que está malo, el pobre, la abuela, todo el mundo, los hijos, todo el mundo para acá, todo. Y encima que pone una mesa de 3 o 4 metros de larga, que si la ensaladilla, la papa lioli, jamón, el queso, el salchichón, la tortilla, 4 kilos de costilla, la salchicha, pan, pico, patata, la cerveza, el tinto, la Coca-Cola, la Fanta, de todo. Y los lácanos que son. Es verdad. Recuerdo que el año pasado se coló aquí un chaval con la cara todo blanca, todo canijito y todo feo el chaval y dijo, señora, señora, déjeme de comer, que llevo 48 horas, por Dios. Y le dijo a la mujer, pues tranquilo, te puedes bañar que no te va a dar un corte de digestión. Que lleva un cuarto de hora haciendo el boca a boca y yo todavía suelto a huella. Claro, carajote, ¿no te estás dando cuenta que tiene el culo metido dentro de la orilla? Ding dong ding. Son las 7 de la mañana. En estos momentos empieza la operación Playa Limpia. Yo, las 7 de la mañana ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Me he quedado flipado. Pues igual de rápido pasa en el reloj del jurado. Nos fuimos al circo, el que pusieron en el Corte Inglés.
con mi primo Chico. Allí me lo pasé yo la mar de bien. La gente gritaba, se entusiasmaba, ¡que salga libre! Los chiquillos chicos se desgañitaban, ¡queremos ver al libre! Cuando lo sacaron, fue un chasco extraordinario, porque sacaron a un gato con una peluca del millonario. Están estos vigilantes con unas ganas locas de ver una pibita buena para hacerle el boca a boca. Seguimos en el circo, que pasó mi entrada, yo la pagué. Y con lo del ligre, se quedaron con la gente un montón de bien. La gente indignada se lamentaba, esto es un codazo. Y todos los niños decían ahora, queremos a los payasos. Y como no se pasa, grita uno desde su asiento. Para ver a los payasos, mejor nos vamos al ayuntamiento. Están estos gigantes con una gana loca de ver una pibita buena para hacerle el boca a boca. Tiene tanta mierda en su casa mi vecina Salud. Y tiene delicio que eso no es su casa, eso es el tempú. Tiene cucarachas de este tamaño, tiene ratones, tiene hasta piojos y tiene arañas por todos los rincones. Tiene tantos bichos, se lo juro por mi madre, que la han llamado de la tele para grabarte documentales. Están estos vigilantes con unas ganas locas de ver una pibita buena para hacerle el boca a boca. Dos cumpleaños. Ahora parece porque van a interpretar una tercera parodia o algún tema libre, cantado, no sé. Muchos figurantes que han aparecido cuando los cumpleaños. Y se despide el cuarteto. El momento de la separación. Nos vemos con Añero, una cadena de amor. ¡Vamos, Miguel Ángel! ¡Gracias, señores! ¡Por vuestro aplauso y su cariño! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias, señores! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! Así se despide.